Que piensa como yo, por eso estáis hoy aquí. Lo que pasa es que pasa una cosa: yo ya me hice viejo y ahora confluimos dos generaciones. En verdad, estamos los del game over, insert coin, y estamos lo de PlayStation, play again. Pero, ¿habéis entendido? Game over, insert coin, play again. Vosotros sois mucho más rápido. Es algo, lo vas a ver, me un poco el sonido de fondo, ¿eh? Es algo muy interesante, porque confluyen dos generaciones con cualidades distintas, pero que vienen de gente de un mundo súper digital y gente que vimos, como ayer, el creador de Atari, cómo comenzaba este mundo de Internet, ¿no? Pero los dos vamos a tener que aprender algunas cosas y entendernos. Yo trabajo con muchachos de, ¿cuánto? De 17, 18 años, que son hackers, la selección española de hackers, y trabajo con gente que son mis compañeros, que son old school, que tienen 52 años, donde nace el concepto de millennial y el de cincuentennial. Ese lo he inventado yo, ¿eh? Existe el cincuentennial y son tan potentes como un tipo de 22 años. Pero ahí confluimos, vuestra generación y la mía. Hay que pensar en qué áreas quiero desarrollar mi trabajo. El weón que os diga que sabe de todo.
2006 nos apoyaba cuando comenzamos. Me acuerdo que el mundo hacker comenzó en una oficina que era así. Así. Así era, ¿no? Entonces, rodearos de equipos, de gente, de un equipo, de tus amigos, ¿no? Que van a operar contigo, van a hacer cosas. Y después tendréis que aprender a trabajar en equipo. Y en un equipo siempre tiene que haber un líder, porque alguien tiene que estructurar hacia dónde vamos, qué vamos a hacer, qué tiempos tenemos, quién sabe más, quién va a liderar el desarrollo o el pen testing o la parte Wi-Fi. Siempre que hay un proyecto Wi-Fi, en mi compañero lo lidera Yago Hansen, el hombre antena, ¿no? Yago Hansen quizás sea de las tres personas que más sabe de tecnologías inalámbricas en España. Pues yo no lo voy a hacer, lo lidera Yago Hansen. ¿Bien? En los software y ética. Es que es muy importante, ¿eh? De verdad. Tú puedes ser muy brillante, pero tienes que aprender a relacionarte con las personas. Al comunicar a las personas lo que tú haces, lo que les quieres vender, porque es tu trabajo, ¿eh? Y muchas veces no desarrolláis eso. De verdad es que llegan a pensar que toda la gente es como Mr. Robot, ¿no? Bueno, drogadictos no, pero ¿por qué? Porque muchas veces nos cuesta, porque nosotros vemos las cosas distintas, nos gusta nuestro mundo, nos cuesta compartir con los demás y proyectar nuestras habilidades para nuestro reconocimiento, para conseguir trabajos buenos. Eso tenéis que desarrollar, y todo eso se entrena, ¿eh? Eso se entrena. Yo he visto gente que cuando hablaba, pedía una Coca-Cola a una camarera, no, y ahora hablan perfectamente. O sea, eso es entrenable, ¿no? Y la ética. La ética. La ética, esto lo inventó un tipo que se llama Aristóteles hace como 2000 años, ¿eh? ¿Sabes? La ética. Yo entiendo que debemos de ser no hacker éticos, porque eso de hacker ético no existe. ¿Eres hacker o no eres hacker? El ético es un sucedáneo. Lo de hacking ético y los hacker éticos es para no aterrorizar a las compañías con las que vas a trabajar, porque los vas a hackear éticamente. Pero, o hackeas o no hackeas. No, la ética es, tenéis que ser, o siempre tienes que intentar ser una persona justa, que no significa que no quieras ganar dinero. Debes de tener, ser, hacer con la gente, alegrarte de los éxitos de tus compañeros, siempre. Que a la gente le vaya bien, que la gente que trabaja contigo se sienta confortable, que cada día cuando salga de la empresa no vaya a pegar a sus hijos. Salga feliz de realizarse como persona en tu equipo de trabajo. Eso es la ética, un comportamiento justo hacia los demás. No quieras lo que, para otro lo que no querrías para ti. Y eso lo debéis de aplicar en todo, en el estudio, en compartir el conocimiento, con vuestra gente, con vuestro equipo de colaboradores, con vuestra familia. También os digo que esta es mi vida, ¿eh? Cada uno puede ser, hay gente que es muy hijaputa, ¿eh? ¿Sabes? Hay gente que es mala por naturaleza, ¿eh? Pero bueno, debemos de olvidar que una parte dentro de esto es ética, una moral, ¿eh? Y estar dispuesto a moverte. ¿Qué es eso? ¿Que bailas? No. No es que sepas bailar. Es que en verdad hay tantas oportunidades en el mundo de la ciberseguridad que estáis dispuestos a tener que saltar a Estados Unidos, a Asia, a Europa, a México. Que a lo mejor vuestra gran oportunidad no está aquí. Tenéis que estar dispuestos a decir un día, yo he vivido en más de 12 países y hay veces que he vivido años, yo he vivido 10 años en Latam, ¿no? Porque mi oportunidad estaba en Latam y me vine 10 años. Llegué en el 96, que no había muchos hueones en el 96 españoles en Latinoamérica, y un buen día me lavaba la cara en el 2006 y me estaba lavando la cara y dije, puta, han pasado 10 años, creo que es hora de irme. Y me marché. Debéis de estar dispuestos a buscar, a conseguir ese trabajo, esa oportunidad, moviéndoos, viajando geográficamente y cambiando durante un periodo de tiempo vuestras vidas. Y es súper enriquecedor. Unos les tocará en África, otros les tocará en Asia, otros les tocará en Europa, otros conseguirán el trabajo en Bogotá, ¿no? Pero eso hay que estar dispuesto. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Bien? Y no olvidemos una cosa.
Tú aprendes cosas, pero si no las utilizas se olvidan. Y en esto cambia todo muy deprisa. Debe haber una formación, una capacitación continua. Y en verdad, y siempre lo digo, debemos de tomar cursos. Yo todos los viernes, y lo veréis en la mesa redonda, tengo entrenamientos. Todos los viernes, y podría decir, ah, no quiero estudiar. Todos los viernes. Porque debéis de manera continua formaros, porque las tecnologías y la ciberseguridad cambia. El problema de esta profesión es que es demasiado estresante, cambia demasiado deprisa. No hay que olvidar que debemos de formarnos de manera continua. Y por supuesto, existe el milagro de la formación, porque hay estupendos cursos, aquí la gente de Dragon Yard los da, por ejemplo, ¿sabes?, que os permiten avanzar en metodologías, en pentesting, en análisis de malware, y en verdad te permiten hacer aquello que tú conseguirías en 6 meses, equivocándote. ¿No os ha pasado eso que estáis viendo y estáis intentando hacer una cosa y además vais a un vídeo de YouTube que el weón no tiene ni idea, pero siempre le funciona? Y tú estás viendo el vídeo y dices, weón, a este le funciona y a mí no. ¿Sabéis por qué? Porque corta el vídeo. Es verdad. Entonces, pero la formación es muy importante y los cursos permiten, os van a permitir actualizaros rápidamente en algo que os costaría mucho esfuerzo en tiempo. No es que no se vaya a lograr, ¿Por qué? Porque el tiempo es un golden fish, el tiempo es oro. Y tú tienes, y si vas a hacer más cosas, tienes que optimizar ese tiempo. Esto no se debe olvidar nunca, Cosas como Darknet, DDoS, Drop, Shell, VPN, AI, AFK, Away from Keyboard, Para los gamers, ¿no? LOL, Bag, Banner, Lag, Pwned. Bien. Nosotros creamos un lenguaje, ¿vale? Que para nosotros es natural, lo vas aprendiendo, y estamos ensimismados en nuestro propio lenguaje de comunicación, porque existe. Todos estos términos y montones más lo sabéis, ¿no? Pero ese no es a lo mejor el lenguaje máximo que tenemos que aprender. Yo siempre, y esto lo aprendí de Mark Hoek, el creador de The Hacker Team, alemán, y me encantó cuando dijo esto, y siempre lo repito, porque yo soy una persona que cojo las cosas buenas, le hago un copy-paste y me funciona. Quiero, por amor de Dios, que aprendáis inglés. De verdad, aprended inglés. Es obligatorio. Nadie podrá tomarse una foto conmigo si de verdad no va a ir a aprender inglés, si es que no sabe. No quiero, no. De verdad, no hay que ser bilingüe ni hay que ser un gringo, No hay que, ¿sabes? No hay que ser. Pero debéis de tener la capacidad. No, siempre esto. No, es que yo leo el inglés técnico, lo entiendo muy bien. Tú entiendes una mierda, ¿sabes? No. De verdad, tenéis que desarrollar las facultades de, por lo menos, comunicaros. Digo, no hay que ser bilingüe, pero sí poder expresar las cosas de tu trabajo en una call, en una conference, y entender también, qué quiere la otra persona o qué te está preguntando la otra persona. El inglés a mí me ha abierto tantas puertas en el mundo, he estado en tantos sitios porque tuve la suerte de aprender inglés. Pero hoy en día se puede aprender inglés porque tenéis el cable, vienen gringos de vacaciones, podéis ir a academias, es decir, no lo olvidéis. No sé, y no digo, no hay que ser bilingüe. Hay que ponerse para poder, si yo te suelto, no sé, en Alemania, porque alemán no voy a aprender ni cagando, ¿sabes? Tú puedas comunicarte en inglés con los ingenieros de Alemania. Y si te sueltan en Yakarta, en Indonesia, puedas hablar con la gente de Indonesia en inglés. Y si un día tienes que ir a Estados Unidos a dar una conferencia, la puedas dar en inglés, ¿vale? Entonces, estáis todos obligados a aprender inglés. Creo que me queda poquito. La paso manualmente. Ya para concluir, tengo un par de noticias que quiero compartir con vosotros. Y también hay una pregunta que me hacen muchas veces. ¿Qué carrera estudio para ser hacker? Para ser hacker no hay que estudiar en la universidad. De verdad. ¿No? Además no te van a enseñar nada, que no esté ya en internet. Pero siempre digo, de verdad, es decir, hay tremendos hackers
que no han estudiado, porque o no han tenido la oportunidad o no han querido. Pero una cosa que yo siempre hablo a la gente que aprecio de verdad es que en algún momento, aunque seas un hacker genial, en algún momento yo personalmente te pediría que fueses a la universidad, a una ingeniería, sin prisas, sin pausas. No tienes que, cuando tengas tu trabajo, empezar a crecer. Porque en verdad te va a dar un entrenamiento o una capacidad de abstracción. A mí la matemática, lo único que me dio es una capacidad de entender las cosas más rápido que los demás. Porque ejercitas la mente de una manera salvaje y eso os va a servir. Muchas veces, para ser hacker no es necesario ir a la universidad, pero si alguna vez tenéis la oportunidad, cuando llegue el momento, sí os recomendaría que comenzaseis unos estudios universitarios de ingeniería. En el evento de hoy, no olvidéis participar, y si no lo sabéis hoy, mañana os traéis los portátiles. No sé si, ¿cuántos de aquí juegan en CTFs? Y eres un yellow hat. CTFs, ¿qué son los CTFs? Los hackers compiten en cibercompeticiones, se llaman ciberejercicios. Es como un videojuego, pero de ciberejercicios de hackers. Hay dos modalidades, ataque, defensa y Jeopardy. Hemos traído un CTF en modalidad misiones para que podáis empezar. Porque muchas veces, ¿y cómo se participa aquí? ¿Cómo se compite? Yo no sé cómo entro en la plataforma, no sé cómo veo mis puntuaciones. Pues al fondo del todo, si traéis vuestro portátil, están los instructores de la selección española de hackers, está uno de los hackers españoles que ganó el año pasado en Alemania los European Cyber Security Challenge, los campeonatos europeos de hackers, y os van a enseñar paso a paso con tu portátil a cómo competir. Con una plataforma real de entrenamiento que ellos tienen, que tiene la selección española, para que tú por lo menos entres en este mundo, lo descubras, y después hay montones de CTFs online donde os podéis inscribir y participar. Y esto es como Call of Duty. Nunca vais a ganar a los coreanos, ¿no? Bueno, yo pensé que eran bots. Tío, digo, no puede disparar tan rápido, si es que salgo y me mata, ¿sabes? ¿No? Pero no, a los coreanos en gamers no le ves a ganar. Pero no, pero en competiciones de estas vais a aprender cómo competir, y hay muchas que se abren gratis para ir midiendo vuestras destrezas y aprendizajes. Hay una al fondo, a todos os invito a traer vuestro portátil si no lo habéis traído hoy, mañana, y que los compañeros os enseñen a competir en competiciones de hackers. Esto lo puedo decir ya hoy. ¿Existe Mundo Hacker en Europa? La serie de televisión. Bueno, Canal 13 ha comprado la serie Mundo Hacker para hacerla aquí, en Bogotá. O sea, vais a tener, aquellos que estéis interesados, porque en verdad tiene que ser latino, y tienen que ser latinos, y tienen que ser hackers colombianos, ¿vale? Aquellos que queráis participar de Mundo Hacker Televisión, mañana, bueno, podéis hablar conmigo, es decir, también estamos buscando gente con destrezas, también yo sé que aquí hay mucha gente con destrezas, pero va a haber una selección de personas, que uno será Yao Hamsen, será Enrique Mario, Ángel Ochoa será Jaime de Andrés, Antonio Ramos será Antonio Ramos, porque esa es la única condición que he puesto, que soy yo. Y aquellos de verdad que penséis que tenéis un talento para compartir con la sociedad y la industria, y que se os dan bien las cosas que hacéis, os podéis registrar. Mañana está Canal 13 aquí, para tomar los datos y después hacer, la selección, que será el día lunes, martes y miércoles en Canal 13, donde compañeros míos y yo hablaremos con cada uno de vosotros y escogeremos a la gente de Mundo Hacker de Colombia. Por último, esta PPT todavía no dice hola, como la de Steve Jobs, ¿sabes? No, porque no sé hacerlo, ¿sabes? Daros gracias por vuestro tiempo, mi máximo agradecimiento, espero que os haya gustado, gracias a todos.
Un momentito, un momentito. Pregunta. ¿Hay alguna pregunta? Ese muchacho se ha ganado. Se ha ganado una taza de Mundo Hacker. Toma. Con una alfombrilla de Mundo Hacker. Hola. Bueno, Antonio, tú al principio dijiste que la ciberseguridad no existía. Nosotros como hacker, ¿qué debemos que hacer para que la gente entienda que ese término no existe? ¿Cómo explicarle bien? Porque hoy en día la gente no entiende, o sea, piensa que la ciberseguridad existe y tú dijiste al principio que no existe. Entonces nosotros, ¿cómo hacemos como hackers para que la gente logre entender bien el concepto que eso no existe? Digo que el término ciberseguridad no me gusta porque en verdad sigo en informática. Pero has dicho una cosa importante. ¿Cómo hacer que la gente esto es importante? Y lo voy a resumir de una manera. Hemos puesto servicios vitales para el desarrollo de la raza humana, vitales para el desarrollo de la raza humana en una red insegura por estructura y definición de ingeniería que se llama Internet. La ciberseguridad, que está encargada de hacer confiable y mantener esos servicios, es indispensable en el planeta Tierra. Porque el día que algo, y eso lo queremos transmitir, el día que algo pase y esos servicios dejen de funcionar, os lo juro, volvemos con palos y piedras. Involucionamos. ¿Mm?